Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de The Witcher 2 Assassins of Kings. Bienvenidos de nuevo a Lockmuin, o más bien dicho, a las entrañas de Lockmuin. Después de que decidiésemos en el anterior capítulo rescatar a la hija del rey Foltes, Anaís. Como digo, como dije en su momento, muy a mi pesar, porque también me da rabia dejar a Triss, bueno, pues un poco a su libre albedrío, digamos. Como sabéis, fue capturada por los Nilfgaardianos y tuvimos que decidir entre ir a salvar a Triss o a la hija del rey Foltes. He elegido salvar a la hija del rey Foltes por el tema de que, bueno, podemos salvar a un país. Entonces, más que bien lo elegí por eso. Y nada, pues dicho esto, pues vamos a seguir. Nos metimos en este pasadizo subterráneo que parece que lleva al campamento de Cadwen, de los Cadwenis. Y vamos a ello, vamos a seguir a Vernon Ross, a ver qué nos cuenta. A ver qué nos encontramos. Esto. Brionia, lo cogemos por si nos hace falta para pociones. Quickly, up top. Rápido, arriba. Help me up. The low road's yours. I'll take Rápidos the y walls. eficaces. La de acero, vale. Derrota a los soldados. A ver, ¿y cómo puedo subir arriba? Para empezar. Hang on. I've nearly unblocked it. Ah, que están aquí los soldados, vale. No los había visto. Vale, esto sin problema, esto me lo meriendo. Cadwenis, malditos Cadwenis. Uno menos. Atácame. Eso es lo que quería. Va. Sin problema. Unit 2, block the passage. Ahí está Deathmore, eh. Ready, Geralt. Yo estoy listo. Tendré que ir por aquí. Comando de Deathmall, ahí el comando de Deathmall. Vais a acabar mal, amigos. Lo digo desde ya. Sois. Para mí sois poco. No, estos de aquí no me han dejado nada. Interesante, nada. Por aquí, nada. Bueno, ni siquiera Orens ni nada de esto. Venga. Y estos de aquí. Parece que tampoco, o sea que tendremos que ir. Vale, aquí nos ha abierto la puerta ya Rosh. Uf. Mucha peña aquí, ¿no? Mucha peña aquí, veo. ¡Ay! ¡Qué dolor! Atrás, atrás. Sois lentos, eh. Os veo lentos. Vale, hemos ganado un nivel, eh. Bien. Atrás. Ay, mierda, me dio. Estáis a puntito los dos. Vale, sin problema, ¿eh? Somos... La verdad es que somos súper fuertes ya. A ver. Ocúpate, venga. Si yo te dejo. Caballeros de élite, ¿eh? Venga, ardez. Arder. El tema de mejorar la señal de Igni, sin duda fue un acierto enorme, os lo digo. Es un acierto enorme, porque nos ayuda muchísimo. Bien.
A ver, básicamente lo que he mejorado a lo largo del juego ha sido magia y espada. Y esa combinación, pues evidentemente es brutal. Vale, cogemos Orens. Es brutal, yo creo que personalmente creo que es de las veces jugando a estos juegos que mejor he cogido los esos ítems de o esas mejoras al subir de nivel. Creo que es de las veces que mejor lo he hecho. No es por tirarme flores a mí mismo, pero creo que sí. Ay, a ver. Man your positions, you horse sons. Ay, aquí un lugar. Close ranks. Venga, Ardez, comando de Desmond. Venga, Rosh. Y Rosh me está ayudando, creo, les está tirando con la ballesta, sí. Efectivamente. Vale, ya solo hay uno. Y este me lo meriendo, pero vamos. Uy. No te confíes, Geralt, que... Bien. No, bien, no, lo estamos haciendo perfecto, vamos. Hasta el momento perfecto. Voy a guardar. No se puede guardar en este momento. Esto es lo que quería coger. ¡Uy! Alguien me dispara, tío. Círculo de vida. ¿Quién me dispara? ¿Es Deathmall? Vernon, watch out. For Hetzelt. Get him. Tengo que llegar a él como sea, vamos. Ah, es que Deathmall me dispara desde arriba. Vale, vale, vale. Entiendo. Venid aquí, lejos del mamarracho aquel. Y ahí tenemos al amigo Vernon Ross. Que por supuesto. Bien, bien, Geralt, bien, enorme. ¿Cómo llegamos al final del juego, eh? No puedo subir a por este. Cuidadín con morir, eh. Cuidado, Cuidadín, que aquí estamos regular. Regular de vida. Ahora. Venid aquí, venid. ¿No puedo guardar? No puedo. Ahora estamos más delicadillos, ¿eh? Hay que tener cuidado. A ver si caéis. Say your prayers. Atrás, atrás, atrás. Vale, derrota al aprendiz de Delmon. Llega hasta el sótano. Ah, este es el aprendiz. Uf, pues el aprendiz. Igual me hace pupita el aprendiz, también digo. Que tengo poca vida y no me la quiero jugar, ¿sabéis? Tenía que haber tomado alguna poción de algo antes. Otra cosa que podemos hacer. Vale, esto igual mejor. Y ahora sí, cogemos Igni. Y de alguna manera nos protegerá, digo yo. O no. ¿Por qué no recuperamos ahora la magia? Pregunta. Pregunta del millón. Vale. Uf, está a punto ya, Bien. Bien. Vale, ahora podremos ir al sótano. ¿No? Correcto. Desastre de Deathmall. Partida guardada, importante eso. ¿Por qué no me recupera la magia ahora, tío? ¿Puedo meditar? No puedo hacer esto aquí. ¿En serio no puedo meditar? Pues si no puedo meditar.
Si no puedo meditar, tengo que recuperar vida, como sea. Y guardar tampoco. Vale, guardar sí. Venga, pues... Bueno, de todas maneras, creo que me había hecho algún guardado automático, pero bueno. Vale, ¿aquí qué hay? Ah, pero ¿no es esto lo que se había abierto? Ah, pues igual, ¿no? Entonces, ¿dónde? Es para arriba. Me marca hacia arriba, por aquí. ¿Puede ser? No puedo meditar. Nada, no me va a dejar tomar pociones ahora, eh. Me parece que no me va a dejar. Ey, ¿qué es esto que hay aquí? A Rayan, lo cogemos. Hay que ir para allá. ¿Pero por dónde? A ver, a ver. No veo el camino. Mapa. Vale, es esa torre. Entiendo que es esa torre. Entiendo que será por aquí. No, por aquí. Por aquí es donde vinimos. No, no, no. Por aquí es por donde vinimos. Estoy liando. Por aquí es por donde vinimos. Entonces habrá que ir para allá. Algo detecta el medallón, pero no sé el qué. ¿Será por aquí? No, tampoco, aquí no hay nada. Pues nada, que no lo veo. Por aquí. ¿Puede ser por aquí? No. Pues... no sé por dónde tengo que ir, ¿eh? Por aquí imposible, está protegido. Desastre de Deathmall. Por aquí tampoco. A ver, no hay más caminos. No sé cómo lo ves, pero... ah, pero puedo atravesar, vale. Es que esto... joder, pensaba que esto verde no lo podía atravesar. Entonces tendrá que ser por aquí. Entonces tiene que ser aquí. Claro. Es el rey. El rey que matamos. El rey Henselt. There is one crime that all civilizations consider irredeemable and unforgivable. Regicide. A transgression of laws both human and divine. A blow to the vital organs of society. That is why those in power create bloody havoc and wallow in it. They are never punished. Not subject to moral judgments, they stand above the law. Henselt's blood now stains Roach's hands and mine. I could have stopped him, but I didn't want to. Now Henselt is a cold corpse, and the blue stripes in the world beyond are laughing. Los vengamos, efectivamente. Esta es otra de las decisiones que ya dije en su momento que no sé si fue lo mejor que pudimos hacer, pero bueno, la tomamos y aquí está el cadáver del rey. Vale, ¿y por dónde podremos seguir? Le va el rollo. Did you see Radovid's retinue? I swear the snot-nosed lad thinks he's king of the world. He should never have shown up here after the recent events in Redania. Honestly, if he grows to be another Vizimir, I hope he ends up like the first. And those robes of his, did you see? It's time for one more. Vamos, que le va la... no le va el pescado, le va la carne, ¿no? Oh, ¿y ahora qué? You've broken my arm! You've broken my arm!
Do you know it's worth, you son of a bitch? Now it's worth shit like the rest of you. What do you want? I'll give you anything. No queremos nada. You can't give back what you took from me. Exacto. Cutting off your balls and slitting your throat will have to do. No! Oh. Oh. You reap what you sow. Pues pensé que iba a ser un otro combate ahí épico contra Deathmall, pero veo que no. La llave de la caja fuerte la cogeremos y los Orens. Vamos a coger la caja fuerte a ver qué hay. Rey de Mandrágora, báculo de Deathmall. Oh, ¿esto qué es? Espada de Bran olvidada. Cojamos todo esto. Igual llevo sobrepeso ya, ¿verdad? Claro. Báculo de Deathmall, inmovilización 15. Arma adicional. Bueno, pero esto tampoco. A ver. Oh, espada de Bran olvidada. Esta sí es buena, ¿eh? 30-35. Buf. Es muy, muy buena. Esta nos la cogemos. Es buenísima, vamos. El báculo yo creo que lo voy a soltar. Además, ¿cuánto pesa? 10. Llave de la caja fuerte. Tendremos que dejar algo más. Aparte del báculo. Tendremos que dejar alguna espada más. Esta espada que teníamos era de 31-36. Vitalidad más 30. Bueno. No sé cuál dejar. El báculo lo vamos a dejar. El báculo lo vamos a dejar seguro. Y pues no sé si alguna botas tenemos aquí las Nilgardianas. ¿Y por qué cogimos daño más 5? Pues estas también las podemos soltar, ¿no? Entiendo. Y alguna armadura igual. Bueno, así, no, así tenemos que quitarnos algo más. Los pantalones pesados de cuero. Los pantalones pesados de cuero nos los vamos a quitar también. Y ya con eso podemos tirar. Vale. Oye, pedazo de espada que hemos cogido, ¿eh? Espera, a ver si la podemos mejorar también de alguna manera. Con algo que tengamos aquí. Con alguna runa. Daño de señales más 4. Pues puede estar bien también. No tenemos ninguna piedra más, ¿no? Pues se la vamos a aplicar. Se la vamos a aplicar, oye. Uf, qué pedazo de espada de acero, chaval, nos acabamos de agenciar. Pero así de claro. Aquí no hay nada más interesante. ¿Y este qué? No, a ti no te vamos a hacer nada. Tú tranquilo, que a ti no te vamos a hacer nada. Venga, Nice. She's terrified. If Deathmall touches her, I'll kill the son of a bitch all over again. What'll you do with the child, Vernon? I made an arrangement with Radovid, and Vernon Roach always keeps to his word. Los rellenos siempre mantienen su palabra. Sí, yo creo que se la damos a Radovid, ¿no? Al final es... Quiero decir, al final esta chica es hermana de la mujer de Radovid. Así que... Sí, sí, se la vamos a dar. So be it. Let's go. No nos metamos en más problemas con reyes. No nos metamos en más problemas con ningún rey, que bastante ha sido ya. Venga. Pues vámonos a entregarle la a Anaïs a Radovid. Looks like someone's provided an escort. In the name of King Radovid, we demand that you hand over the child of Louisa Lavalette. Shame you didn't show up earlier. Pay heed to whom you're talking. Pay heed to the corpses of those who were impolite to us. You're lucky Radovid told us to stay calm. I'll be sure to thank him personally for that. Beware of Radovid, Vernon. Acompañan a Isa a un lugar seguro, venga, vamos. Bueno, si nos mandan escolta, oye, no está de más tampoco. ¿Puedo, por cierto, ahora meditar? No puedo hacer. Impossible.
And Ais is Temeria's last chance for ultimate independence. Bueno, pues nada, vamos con nuestra escolta hasta a entregarle a Anais a Radovid. Radovid asks you to serve the Redanian crown. Not impossible. What would you suggest? Geralt, damn it, stop wandering around. ¿Qué pasa? I always advise caution when dealing with kings. Funny, I've always had the upper hand when dealing with them. Hombre, es verdad. Está dentro de lo posible que Vernon, ahora Radovid, le ofrezca a Vernon Ross servirlo. Le ofrezca así a Vernon servirlo a él. Porque ahora en realidad Vernon es un exiliado, se puede decir, o un... Bueno, no tiene trabajo, básicamente. Es un parado más. Ya está. I can breathe easier now that the scumbag is dead. Revenge unburdens you of your past, but it also affects your future. Nivel ganado, otro más. Tendremos dos por lo menos. Entra en la cumbre. Pero quiero meditar. ¿Puedo meditar? Tres. Tengo tres talentos que repartir. Pues genial. Vamos a repartirlos. A ver, me llama la señal de Queen protegerme un poco más. Estaría bien. Estaría muy bien, de hecho. Vitalidad más 50 tampoco estaría mal. Aquí, ¿qué tenemos? Desbloquea los golpes de remate a grupo. Se activa después de grabar en esa carga. Esto también está bien. Puede estar bien. Este puede estar bien. Y aquí, ¿qué tenemos? Pero este también puede estar bien. Podríamos mejorar un poquito más Irden. Bueno, tenemos tres. Vale, pues entonces mejoro esto. Mejoro esto. Es que Irden, claro, pero tengo que mejorarlo. A ver, trampas de Irden se unen, tal, tal, tal. Y esta no nos... Para acceder a esta solo podemos, tenemos que mejorar Irden sí o sí. Que es la que me interesa porque nos da otros 50 de vitalidad. Vale, a ver. Vale, pues vamos a coger entonces, sí, esta, ir de mejorada y vitalidad más 50. Bien, 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 me gusta, me gusta. Y estamos muy cerca del nivel 31, de hecho, estamos en nivel 30 ya. Vale, la cumbre de los hechiceros, pues es hora de entrar en la cumbre. No sé si teníamos, bueno, si teníamos algo más que hacer. Teníamos el contrato de las gárgolas, si queremos hacerlo, pero bueno, el pulso profesional. Quiero decir, no son misiones, ya prácticamente nos queda lo que es la misión principal. Habla con Vernon Ross antes de entrar al anfiteatro. ¿Y dónde está Vernon Ross? Ahora aquí no podremos pasar, ¿no? Ok, cerrada, claro. Pues nada, vamos a esa cumbre de los hechiceros. A ver qué pasa. A ver qué deciden, en claro. Por supuesto a Triss ya no la podemos rescatar, ¿no? A ver. No, aquí no podemos hacer nada. Pues nada, tendremos que ir a la cumbre y ya está. Lo que no sé es por dónde, pero... A ver el mapa que me dice. De alguna manera... Por aquí. ¿Puede ser? Sí, parece que sí. Este tiene unos ores. Diagrama esencia de agua. Me lo llevo. Vale, creo que es aquí. Creo que es aquí. El anfiteatro. Aquí están todos los hechiceros, todos los confabuladores, todos los... No me cambien especialmente bien los hechiceros en The Witcher, sinceramente. En The Witcher y en la saga de Geralt de Rivia en general. Ulrich. Are you thirsty or hungry? Please, help yourself. Con mucho gusto. Ah, bueno, pero que nos vendes cosas, ¿no? No, no quiero nada. No quiero nada. Olena, que se parece mucho a Sheila, por cierto. Bárbaro, pero bueno, ¿tú de qué vas? Yo, Yolna. Welcome. I'm Elona, the bearded she-elf. La elfa barbuda. Don't be a child. We came here to perform, but this place is a circus in itself. Nobody's interested in us. So we're on to plan B, trade. What do you sell? Food, fresh, very good.
You want to buy something, or are you waiting for my beard to grow out? Enséñame la barba, enséñame la barba. Fine, I'll bite. Show me your beard. I'll pay your full performance fee. That'll be 200 orens. ¿Costen 200 orens? Venga, va. ¿200 orens? No, pues 200 orens. Ahí los... ahí 200. Venga, a ver si me sobran los orens. Venga. ¡Oh, qué bueno! Buy something, or are you waiting for my beard to grow out? ¡Qué bueno! O sea, 200 orens por verle la barba y ya está, ¿no? Qué grande. Son, creo, los 200 orens más absurdos, o el dinero más absurdo que me gasta en un videojuego, sinceramente. Pero bueno, mola, mola, es curioso. Vale, ¿por aquí hay algo? Uy, gárgolas, no quiero gárgolas. No quiero gárgolas. Me voy ya al anfiteatro. A ver, a Vernon. O sea, que esto en realidad no son hechiceros, ¿son actores de circo todo esto o qué? No, si hay hechiceros, porque esas es igualita que Sila. Aquí está Vernon. This will be a great moment. Ready? Es que no sé si pasará algo, pero... Espera, dame un minuto. Dame un minuto. Primero para guardar. Voy a guardar por si me mataran. Venga, ahora sí, preparado. Por si me mataran, tener este punto de partida. Temeria is internally divided. As constable of Temeria, I'm in no position to speak for the whole country regarding the council and the conclave. I am honored to speak on Temeria's behalf before this esteemed body. But I'm only the constable. I cannot be sure some baron won't cancel my signature in a week. What's your point, constable? I lack my country's support regarding the council and the conclave. Neither do I intend to seek the crown, for I've lesser blood in my veins. And as a soldier, I know my place in the ranks. In recent weeks, we have deliberated extensively in Vizima on who is to succeed to the Temerian throne. Because the fate of Foltest's last child remains unknown, we could not reach an agreement. Unable to reconcile the interests of the esteemed Temerian houses, we have no choice but to divide the country into provinces along the barony's current borders. The North cannot afford a divided Temeria. Everyone knows what that will lead to. In a few years, the barons will be at each other's throats. No, a united Temeria means control of the Western Pontar. A divided Temeria is an open highway for Nilfgaardian troops. The choice is simple. Simple for you, perhaps, King. But to guard my henhouse, I prefer 5 lame Temerian mutts to 1 healthy, beautiful Redanian hound. I understand the drama your country now faces, John Natalis. But the solution you propose is unacceptable. Ella decidirá, supongo. Hombre, no sé, dividir Temeria, no sé yo si es buena idea. Aunque el Natalis ese no me cae mal, ¿eh? Redania's protectorate. You will hail me, Radovid, as your king. Even if you guarantee the kingdom remains united and separate, the Temerian nobility will never acquiesce to any limitations on sovereignty. Remember who sits at my side in Tretago. Ada, Foltest's daughter. All Temerians remember that, Your Majesty. They also know that Foltest's other daughter is still alive, a girl all the people of Vizima will look upon more favorably. Behold, Anaïs, the child you seek. Anaïs, love, let. How? She was rescued from the hands of the sorcerer Deathmold, whose business in Lochmuine is shrouded in mystery. She will remain under my protection until she comes of age. Then, should Temeria will it, you can have your queen. Until then, Anaïs will live in Tretago. We will speak of this later, John Natalis. After all, we have not come here to crown children. Do you think the child will ever sit on the Temerian throne? Everything is in Radovid's hands.
We prevented the kingdom from being divided. That's the most important thing. Estoy de acuerdo. Creo que es lo mejor. Creo que hemos hecho bien. To the matter at hand. The document describing the charter of the Council and the Conclave is, as previously ascertained, an exact copy of the charter found in the ruins on Thanet Island. The more important question relates to the Conclave and its power to designate royal advisors. Today, randomly chosen mages and sorceresses reside at many courts. However, in the time of the previous Conclave, such persons were carefully chosen. Why shouldn't we pick our own advisors? These individuals bear great responsibility, Your Majesty. The Conclave needs to be certain they are competent. O controlarlos, ¿no? Keep the Conclave's interests in mind. Exacto. Obviously, sire. The Conclave's chief interest is the well-being and prosperity of the Northern Kingdoms. The document has been signed by every member of the Conclave we have proposed, as well as by all but one of the designated advisors. Hmm. We await only Sheila de Tansaville's signature. Without our royal seals, you should be allowed to designate advisors to cowherds at most. That is true, Your Majesty. My kings, before you sign this document, please hear me out. Excellency, with all due respect, this matter does not concern Nilfgaard in the least. I am here at King Hensel's bidding. Will you deny my right to speak? Leto. What is the meaning of this? This man tried to kill me this morning. He attempted to take an Imperial envoy's life in your lands. I presume he was interrogated. He confessed. Faltest and Demiven died by his hand. He also revealed the identity of his employers. Sheila. Sorceresses. They helped me with my assassinations. Speak on. The Lodge of Sorceresses sought to remove those rulers who acted against the will of mages. Lodge of Sorceresses? We have compiled a list. Philippa Eilhart. Margarita Loantil. Tris Merigold. Oof. Kira Metz. Francesca Finderbear. Ida Amin. And finally, Sheila de Tansaville. To my deepest regret, two Nilfgaardian sorceresses, Asira Varanahed and Fringa de Vigo, were also members. The Emperor will deal with them accordingly. Tris también estaba metida, tío. Eso sí me ha pillado de susto un poco, eh. Your Majesty, what's the meaning of this? Arrest them all. Your document will have to wait, honorable sorceress. Mala suerte. You have no right. Surrender now if you don't want another massacre, this time in Loch Mooin. A court of law will reveal the traitors. No me gusta. Ya, ya, ¿y cómo voy a por Sheila? ¿Por aquí? No sé por dónde puedo ir a por Sheila, pero...
A ver, por aquí, igual. Claro, pero ahora el dragoncito estará por ahí, ¿verdad? Vamos a guardar. Bien. Por aquí no puedo ir. Derrota al dragón. qué poco me gusta eso. Vale, pues vamos a tomarnos algo, tío. Bueno, por lo menos nos dejan beber elixires. Algo es algo. Golondrina y búho real fijo. Esto fijo. Y filtro de peltry. Uf, nos pondría al 100%. Vale, pues por lo menos esas. Por lo menos esas. Vale. Uf, vaya reto, ¿eh? Vaya reto. A ver, ahora quiero guardar. Ahora sí, vale. Gracias. Y sí, quiero ir a por Sheila, pero no... No veo cómo. Ah, por aquí igual, ¿no? Por aquí, vale. A por Sheila. No, voy a dar media vuelta. Sí puedo. Por lo menos lo voy a intentar. Oh, cómo quema, cómo quema. Corre. You're late. I've already managed to stabilize the portal. You've got nowhere to run. Sooner or later, somebody will find you. I prefer to leave on my own terms. Where's Letho? Sir Synthesis will tend to him, as she will to all the fools who get a hard on at the mere thought of burning a sorceress at the stake. Where is he? I don't know, fool. I've been looking for him since Foltest's assassination. Letho cheated all of us. We were deceived by his dull face and sluggish stare. Don't you understand? The Lodge sought a way to get rid of Demavend, that's true. He was a weak, volatile king. Mm-hmm. Edirn would eventually choke to death under his rule. We chose the lesser evil. He had to be eliminated, and Letho happened to be at hand. Foltest? Henselt? We had nothing to do with that. After assassinating Demavend, Letho used our gold and magical support to find and meet Yorveth. The elf was to help him hide until the matter blew over, or so I thought. The Lodge did not condemn Foltest. O sea que no, ellos no querían matar a todos. Nilfgaard. Letho is the king of liars and emperor of traitors. From the start, he worked for the glory of the great sun and the white flame dancing on the graves of his foes. He lied to everyone. Me, Yorveth, your stupid little Triss, and you. Got any evidence? A moment ago, I received a message from the Lodge's agent in Sintra. The Imperial Army is on the move. They're fording the Yoruga now. Do you think the North can defend itself in the current situation? But can you count on another miracle at Brenna? I don't know, but you made it all possible and you'll answer for that. The stigma of treason is yours for all time. We shall see. For no one will leave this city alive. No one will tell this story. Philippa controls the dragon. As soon as I disappear, it will turn the city into a flaming tomb. The dragon attacked Foltest's troops during the siege of Lavalette Castle. That hardly supports your tale. Yeah, razón. We did not control it then. We may have lost a battle, but the war is just beginning. You, however, shall not take part in it. This is your end, Witcher. A pelear, ¿verdad? Farewell! Something's not right! The diamond! Someone replace the diamond! This one's flawed, I'll be torn to bits! Geralt, remove it! ¿El diamante? You waited long enough. Should you survive, go south, to Nilfgaard. Where you'll find Yennefer of Vengerberg. Farewell,
Witcher. A Jennifer. O sea, que vamos, que se va a ir de rositas, ¿no? Y ahora el dragón, ¿qué? No me fastidies. Uy, 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 uy. Ah, que no puedo salir de aquí, ¿no? Uy, 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 uy. Uy, 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 que se está cabreando. Uf, golpetazo. A ver, necesito protección. Y ahora un poquito de Igni no me viene mal tampoco. Uva, golpetazo. Por favor, necesito que no lo veo, Queen. Vale. Buah, no me puedo acercar, ¿eh? No me puedo acercar. Tendrá que ser con Igni. Eje, toro. ¿Dónde vas? Oye, tenemos la espada de plata, ¿no? A todo esto. ¡Uba! Pedazo de golpe. Me estoy quemando, tío. Maldita sea, tío, es que me tiene aquí acorralado. Es muy poco espacio para pelear contra él. Vale, pues a ver cómo. A ver cómo. Esto es el final del juego, ¿eh? Uy, guau. La táctica a seguir es esta, ¿eh? Claramente. Sal, 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 sal. La táctica a seguir es esa, creo, ¿eh? Usar Queen, irte a por él con la espada, porque el primer golpe que te da no... Creo que no te quita vida. El primer golpe que te da teniendo la señal de Queen no te quita vida. Entonces, hay que ir así. Hay que intentar ir así, me parece. Así que vamos a intentar. Lo intentaremos. Si nos deja. Ay, que no veo. Venga, tomar por saco aquí. Bien. Venga, tomar por saco. Ahí va. No, no gastes ahí una señal entonces. Venga. Otra vez. Uf. Ahora no tenemos señal, ¿eh? Hay que tener un cuidado que flipas. Vaya por Dios. Ahora. Venga, tú puedes, Geralt. Vale. Vale, fuera, fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí, fuera de ahí.
No vamos mal esta vez, ¿eh? Bien. Bien. Partida guardada, ¿y ahora qué? Pero no le hemos vencido, ¿no? Ascender. Para arriba. Ah, amigo. No sé si esto me va a gustar más o menos, pero bueno. Damn monsters. Uy, 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 uy. Creo que menos. Oh. ¡Oba! Vaya, por Dios. Atácame, atácame. Bueno, pero no así. Cuidado, que viene, que viene, que viene, que viene. ¡Ah! ¡Oh, qué desgraciado! Con la cola. Qué desgraciado. Bueno. Vaya leñazo. Vamos. ¿Y aquí qué tengo que usar? ¿Igni o qué? Vaya por Dios. Uf, uf, qué difícil va a ser esto, eh. Qué difícil va a ser. ¿Dónde estás? ¡No te veo! Uf, qué bicho más duro. Me mató, no. Vale, aquí hay que usar otra táctica, creo. Aquí creo que toca usar otra táctica diferente. Ah, ¿cuál? ¿Qué podemos hacer? Ah, espera, voy a. Nada, metemos aquí la piedra. Vale, ahí.
Vale. Vale. Ahí, medio. Vale. No me das. Corre. No. ¿Qué gastas ahí? Mal gastada esa señal. Vale, no le pierda la vista, no le pierda la vista. Vale, pierda de vista. No, no vamos mal esta vez, ¿eh? Ala, fuera. Ah, al final he optado por seguir la misma táctica. Parece que no va mal así, pero... No hagas piruetas ni cosas raras, Gerard, porque no estamos para piruetas ni cosas raras. Está lo contrario. Lo contrario. Ven. Desgraciado, Venga. No sé dónde está. A ver, si le pierdes de vistas. Mortal, si le pierdes de vista. No, hoy no. Ven, ven aquí, ven. Joder, macho. Ven aquí, ven. Qué paciencia, tío, hay que tener. Qué paciencia. No le veo, no le veo, no le veo. No. Ahora sí. Qué durito estás, amigo. Estás muy, muy durito. Es que para darte dos espadazos que te doy, contado. ¡Oh! Ahora me he equivocado. Hay que quitarse de ahí, hay que quitarse de ahí. Fuera, 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 fuera. Fuera. Fuera.
Ven. Ven. Mazo. ¿Qué leñazos pega? El mamón. Sal. Sal. Vamos. Vamos que estás, ¿eh? Estás, estás. Y yo también. Estás tú y yo. No, 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 no. No, que te quedas ahí. Vale. Vaya, por Dios. Vale. Otro golpetazo. Vale. No. Ahora sí me dio. Estás ya casi, tío. Vaya, por Dios, otro golpetazo. Dios, qué poquito me queda. Ahora no podemos morir, ¿eh? ¡No! Eso era lo que no podía pasar. Eso era lo que no podía pasar. Venga, venga. ¡No! No te pierdas de vista. No le pierdas de vista. Vamos. Ven, ven aquí, ven. No, 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 no me hagas. Buah. Vaya golpe. Señal. Bien. Lo que va a costar, macho. Y está ya, ¿eh? Está casi, casi. Ven aquí. Otra vez. Ya no te queda nada, tío. En serio. Si no te queda nada, ya estás. Uf. No te equivoques ahora, Geralt, por tu padre. No. Uy. Bueno, bueno, bien, 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 bien. Ay, estoy temblando y todo, tío. Uf, esto me huele a secuencia de teclas, ¿eh? No, me he equivocado. No, no, no. Venga ya, hombre, que lo tenía ya. Lo tenía ya, tío. No me puedo equivocar en la secuencia de teclas.
Ah, vale, pero empezamos desde aquí. Vale. Entonces, vale. Entonces, vale. Si empezamos desde aquí, vale. ¿Cómo duele eso? Venga, Gerald, venga. Uf, eso tiene que doler, ¿eh? Hasta atravesado completamente, empalado, vamos. Mata al dragón o vete. Pues no sé, tío, ¿qué hacemos? ¿Le mato o no? Venga, me voy. Al final estaba controlado por Sila. No, tío, le mato. No sea que me aparezca otra vez. ¿O qué? Le mato. Lo siento. No quiero arriesgarme a que me aparezca otra vez. Lo siento por él, pero... Sé que no tiene la culpa, pero... Pero no me puedo arriesgar. Van a masacrar a todos los hechiceros. Todos los traidores. Your handiwork, sire. In the beginning, there was chaos. Epílogo. Hombre, ahora sirve a Redania. How did it go with the dragon? It had a hard landing, impaled on a tree. I had to kill it. The relentless march of time. Too bad, but there was really no choice. The sorceresses would have used it without hesitation. Know the worst thing, Roach? That was possibly the last dragon in this world. Gone. A beautiful, noble creature. The Lodge made it a simple tool. We'll get them, Witcher. The sorceresses have it coming. Radovid and the other kings already ordered firewood to be gathered for the pyres. What about the council and the conclave? I'd sooner expect the proclamation of an inquisitorial synod. Not all sorceresses deserve the stake. Oh, you can't make an omelette. Without breaking some eggs, I know. Doesn't hurt to wear that Redanian eagle on your uniform? It's just cloth. My true colors are on my skin. I'll never change those. You're gonna serve Radovid? Mm-hmm. Temeria needs a strong, independently minded king, and I've no better candidates. Besides, I have to protect Anais. I see.
What about Letho? Did you capture him? Not entirely. Meaning? Letho awaits you in the former Temerian camp. He sent a messenger. Let's go. Tell me what happened here on the way. Pillage. Oh, vale, o sea que no se ha acabado. Voy a buscar a Letho. Vale, 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 vale. Who on whom? The kings let their troops loose. They were supposed to deal with just the treacherous sorceresses, but they quickly decided every mage was a traitor. The soldiers vastly outnumbered the mages, who could do nothing with the magical blockade still in place throughout the city. When the rulers left the city surrounded by their armored cordon, soldiers in loose mobs went on a mage hunt. Most of the noted and powerful managed to Pues mira, voy a acabar ya. The others were hounded to death. Bueno, es que tampoco sé lo que va a durar el epílogo. Pues mira, no, lo que vamos a hacer, voy a guardar aquí en este punto y vamos a dejar ya para el no sé, a lo mejor dura muy poquito y va a ser un capítulo ridículo el último, pero bueno, lo voy a dejar aquí y en el siguiente capítulo ya terminaremos la historia. Ha sido un capitulazo increíble con la batalla contra el dragón. Me ha costado, vamos, derrotar al dragón, no sabéis lo que me ha costado. Bueno, porque, bueno, evidentemente vais a notar cortes en el vídeo, porque me he tirado aquí hora y pico con él, pero bueno, al final la táctica era similar tanto cuando estás dentro de la torre como cuando estás encima de la torre. Es decir, tienes que usar tu señal de protección, Queen, e intentar ir dándole con la espada y poquito a poco y teniendo paciencia. No hay otra, creo que es la mejor táctica posible que se puede utilizar. Bueno, en cualquier caso, el caso, vamos, es que el dragón está muerto, que ya creo que solo nos queda por ahí Sila, a ver si pudiéramos capturarla, y de momento lo que sí que tenemos que hacer, y lo que haremos en el siguiente capítulo, será ir a buscar a Letho a ver por qué nos quiere ver. Y nada más, simplemente espero que este capítulo os haya gustado. Si es así, dad like, compartid en redes sociales, dejadme vuestros comentarios y suscribíos al canal, y nos vemos en el siguiente capítulo, nos vemos en el siguiente Let's Play.